Buenos días a todas y a todos, señor consejero, director general, responsable de la organización, se llamó alcalde de Sierra, Martino, como presidente de APISAN, representante de la corporación municipal, comerciante, representante de todas las entidades sociales y económicas que estamos hoy aquí en San Lucas. Yo creo que es significativo demostrando que estamos en un día importante. Estamos en un día importante para la actividad económica de San Lucas y un día importante para el comercio de San Lucas. Por mi parte, desde la delegación territorial, porque voy a tener que intervenir otra persona, solo dar la enhorabuena y mostrar la satisfacción. Porque me consta que en la delegación territorial que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, que había que sortear muchas dificultades y hacer una apuesta muy importante por parte de APISAN en nombre de todos los comerciantes de Carolina que se han incluido en el ámbito del centro comercial abierto. Pero simplemente también decir que esto no es un punto de llegada, es un punto importante, pero ahora hay que continuar para intensificar, para dinamizar, para que entre todos sigamos en la apuesta de apostar, valga la redundancia, por el pequeño comercio como forma de revitalización de la actividad económica y como forma de conformar una mejor ciudad. Y San Lucas creo que necesitaba y este reconocimiento del centro comercial abierto y una ciudad como San Lucas, con la importancia turística, la importancia que tiene el sector comercial, nos parece que es clave y fundamental. Con este acto simplemente mostramos la apuesta desde la Junta de Andalucía, mostramos la apuesta a todo lo que significa San Lucas como actividad comercial y nos mostramos también a disposición desde ya, como hasta ahora, de todo el sector comercial de San Lucas para seguir construyendo, para seguir colaborando y para seguir impulsando las políticas que desde la Junta de Andalucía van encaminadas, como digo, al apoyo, al fomento del pequeño comercio como motor de la actividad económica y de creación de empleo en la localidad. No me entiendo más porque tiene que intervenir otro compañero, pero simplemente decir que sinceramente la parte que nos ha tocado sabemos que hoy ha costado mucho trabajo, pero que es un día muy, muy importante para todo el comercio de la ciudad de San Lucas. Le voy a ceder la palabra ahora al señor Ramón, como representante de representante de la bodega de Grupo Esteve, de la bodega La Guita, y después van a intervenir el Faustino como presidente y representante de APISAN, el señor alcalde de San Lucas, y cerrará el acto de turismo y comercio de la Junta de Andalucía. Así que gracias a todos y enhorabuena. Buenos días, señor consejero, alcalde, delegado y todos los presentes. En nombre del Grupo Esteve, daros la bienvenida a nuestra bodega y decido que es un orgullo para el Grupo Esteve acoger aquí y una vez más demostrar que seguimos apoyando a esta ciudad, San Lucas, y felicitaros por lo que hoy se está celebrando. Y nada, si luego tenemos la oportunidad de compartir una copa de nuestra manzanilla La Guita 100% con uva de San Lucas, será un placer. Nada, bienvenido. Buenos días, señor alcalde, consejero de Comercio y Turismo, delegado provincial, demás autoridades, empresarios y amigos. Gracias por su asistencia. El pequeño comercio vive. Cualquier persona sabe que la mejor forma de conocer una ciudad es pasear por su mercado y por su comercio, porque nos cuenta su historia. Con el centro comercial abierto promovido por APISAN, se ha querido aportar un pequeño grano de arena para rescatar la esencia histórica de San Lucas, recuperando sentimiento y vivencia, además de suponer un motor económico-social. Cada comercio es como un pequeño fotograma que acumula en sus años de vida su propia supervivencia y hace intuir el futuro, y además ayuda a entender un poco el trocito de ciudad que le corresponde. La suma de estos fotogramas, que normalmente son los locales comerciales, acaba permitiendo y identificando fielmente la película de la ciudad de San Lucas. Y si se quiere una buena película, se debe intentar filmar con criterio, razón y buscar estos buenos fotógrafos. No cabe duda
que el comercio es una actividad económica con una importante capacidad para hacer ciudad, atrayendo actividad social y económica a su alrededor. Sin embargo, la forma en que el comercio hace ciudad ha ido cambiando al ritmo de los tiempos que vivimos. Y desde APISAN hemos entendido que una estrategia para paliar esta situación, entre otras estrategias de revitalización comercial, es la calificación de centro comercial abierto. Pues San Lucas converge en dos sectores estratégicos, además de otros tradicionales, que se han constituido como pilares básicos de nuestra economía, como es el comercio y el turismo, que condicionan el desarrollo de nuestra ciudad. Si el comercio decrece, la ciudad se desciende. Si el comercio se desplaza, la ciudad se transforma. En este sentido, el comercio es y será un ingrediente esencial en la vitalidad de nuestra ciudad. Esta calificación va a crear un valor añadido a nuestra ciudad, con un fuerte atractivo comercial, una incorporación a los recorridos turísticos, con una gran variedad de productos afectados y además un comercio que va a estar en la ruta diaria de nuestros habitantes, donde se publicita y se da a conocer con su mera presencia, con una relación de cercanía al cliente y un sistema socialmente abierto, y que en definitiva es la apuesta europea por las zonas comerciales tradicionales para atraer turismo. San Lucas, como todos sabéis, tiene algo más dentro de su sector turístico que puede potenciar el centro comercial abierto, que es la oferta de hostelería y restauración. Por lo tanto, entendemos que es fundamental en un centro comercial abierto fundir el comercio de proximidad y la gastronomía como sector fundamental para la actividad económica de San Lucas. Desde APISAN entendemos que dicha calificación impuesta en marcha al centro comercial abierto producirán beneficios en varios sectores en la vida de nuestra ciudad. Desde un punto de vista cultural, como motor de revitalización del centro histórico, generando atractivo para San Lucas, vertebrando la ciudad para aprovechar la sinergia de una zona como la del centro, a la vez que fomenta la diversidad de usos y aportar vitalidad a la ciudad, y que promocionará y se interaccionará con el turismo de San Lucas. Desde un punto de vista económico, va a dar una imagen fuerte a la ciudad, una marca que vende, reteniendo el gasto de los residentes y atrayendo el gasto de los visitantes, a través de los comerciantes, a los que realmente les interesa el estado de los urbanos de los alrededores de su negocio, aumentando los niveles de renta y disminuyendo la fuga del gasto. Y sobre todo se creará empleo de calidad. Desde un punto de vista medioambiental, se impide la degradación del espacio urbano con la implicación de los planes de rehabilitación, fomentando proyectos sostenibles como la utilización de la bicicleta y aplicando sistemas de ahorro de energía. Desde un punto de vista social, el centro comercial abierto refuerza el comercio y repercute en la cantidad y calidad de empleo, manteniendo un tejido de pymes familiares, a la vez que un tejido empresarial más competitivo. La Delegación Territorial de Cádiz y la Consejería de Turismo y Comercio nos han puesto hoy en la línea de salida, que ya es importante, pero ahora nos tienen que seguir ayudando para hacer camino, con las convocatorias anuales de ayuda y subvenciones para la entidad gestora y al propio Ayuntamiento de San Lucas. ¿Vale? Y en definitiva, hoy es un día importante para San Lucas, que por primera vez en su historia iniciamos el camino para la implantación del Centro Comercial Abierto. Para concluir, quiero agradecer en primer lugar a Manuel Cárdenas, delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y darle las mil gracias. Manolo, sin tu ayuda y confianza no hubiera sido posible conseguirlo. Gracias a Paco Valaria, a Paco Beltrán, técnico de la Delegación Provincial, por su apoyo y asesoramiento. Gracias al señor alcalde por su colaboración. Gracias al señor Durán por estar desde el principio con nosotros y interesándose por el proyecto. Gracias a la señora Mestre por también interesarse por el proyecto de Centro Comercial Abierto. Y, cómo no, gracias al señor consejero de Turismo y Comercio, no solo por su asistencia aquí, sino por el apoyo constante a los autónomos y a los pequeños empresarios que estáis dando desde la consejería y que, como usted dice, son la columna vertebral de la economía andaluza. Y gracias por su apoyo al comercio de proximidad, tradicional, familiar, arraigado en el territorio y comprometido con su entorno, y un comercio que refuerza la identidad de San Lucas. Muchas gracias y gracias a todos por su asistencia. Como me estoy diciendo esto de ceremonia del acto, ahora que no lo dije al principio, por parte del señor consejero y después intervendrá el alcalde y en último lugar cerrará el consejero, se le va a hacer el acta de entrega del diploma de reconocimiento del centro municipal.
funciona bien. Quiero agradecer la presencia de nuestra ciudad y darle la bienvenida al consejero. Tiene un día de enhorabuena para Fortino, para Pizán. Cada vez un día de enhorabuena para el pequeño y mediano comercio de San Lucas y para la ciudad. Hace prácticamente coincidíamos, ¿no? Cuando empezaba yo de alcalde, cuando empezaba este proyecto Fortino y a Pizán, y él entendió la oportunidad que suponía para San Lucas este centro comercial abierto, y además ha trabajado para hacernos lo entender. Y ha venido a culminar un proceso en el que desde el gobierno, desde estos últimos 7 años, teníamos esa intención, esa idea, ese conocimiento de la importancia que era apostar por la zona centro. Y siempre que hemos tenido ocasión lo hemos hecho. Es cierto que no es centro de polémica. Recuerdo cuando hemos tenido las oportunidades importantes de inversión en San Lucas, con esos fondos también de la Junta de Andalucía, planes Proteja o los planes E, como muchos de los que hoy se suben al carro, recuerdo que decían que era una, siempre se invertía en el centro. Pero es verdad que teníamos esa visión de la importancia que suponía revitalizar y dar la importancia que tiene el centro comercial abierto, como hemos conseguido, y también atendiendo las demandas de los pequeños y medianos comerciantes. Recuerdo que una de ellas, y por lo que también en realidad este centro comercial abierto, fue unir al barrio alto al barrio bajo, llevar a muchos clientes a través del microbús que conseguimos también, pues atendiendo esa demanda de los comerciantes. Y lo hemos hecho también a través de campañas de fomento, campañas de formación y dialogando con artesanos. En este año, como ya decía, he tenido el placer de estar muchos días con ellos dialogando y de entender que el comercio no solo es desde una única delegación, que lo tenemos que hacer de manera transversal en muchas delegaciones, y tenemos aquí muchos delegados, porque hemos hablado tanto para la fiesta, la seguridad, el tráfico, los servicios sociales, la igualdad, desde todos los ámbitos hemos estado trabajando para que sea posible. Y también con las ordenanzas. Hemos tenido reuniones en las que este año hemos aplicado una, tenemos un compromiso para el próximo año y además hemos sabido pues, dar la importancia que tiene a promocionar a los que quieren implicarse y comenzar con esa subvención, con esa bonificación, a todas las nuevas licencias de apertura que en estos 2 años ha supuesto en torno a 150.000 euros. Pero entiendo que sí ha habido un proyecto importante para el centro. Si hay un motor de dinamización del comercio pequeño y mediano y además de nuestras tradiciones, de nuestros productos hacia el mercado. Un mercado en el que ya hemos comenzado la rehabilitación, en el que ya tenemos pues, el traslado y que también ha sido un éxito y en el que también hoy es muestra y clave para que podamos obtener este certificado. Así que hoy, como bien ha dicho Faustino, no finalizamos, empezamos a trabajar entre las dos administraciones y Apizán. Y espero que pronto consigamos ese objetivo porque va a ser bueno para San Lucas. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, el presidente de Apizán, el comerciante y vecino de San Lucas. Muy buenos días. Yo quiero en esta intervención poner en valor la importancia que el comercio tradicional, que el comercio de proximidad tiene para Andalucía y el valor que al comercio de proximidad le da este gobierno y esta Consejería de Turismo y Comercio. Le damos un valor central al comercio de proximidad por muchas razones. Razones de índole demográfica, sociológica, urbanística y económicas. Le damos importancia desde el punto de vista urbanístico y sociológico porque las ciudades de hoy, la sociedad que hoy conocemos, la San Lucas que hoy disfrutamos, no hubiera sido posible sin el pequeño comercio, sin el comercio de cercanía y sin el comercio de proximidad. Las ciudades históricamente se han ido articulando, conformando en torno a los núcleos comerciales. Y esos núcleos comerciales eran y son núcleos comerciales regentados por familias, por pequeños comercios, por pequeñas empresas. Ese es el ADN de la historia urbanística de Andalucía.
Ese es el ADN de la historia de Sanlúcar. Y ese es el ADN de la historia de los municipios y de las ciudades de España. Por eso, cuando defendemos al pequeño comercio y cuando defendemos al comercio tradicional, estamos defendiendo un modelo de vida y estamos defendiendo un modelo urbanístico y estamos defendiendo un modelo de convivencia. Y ese modelo de vida, ese modelo urbanístico y ese modelo de convivencia es el modelo que nos ha traído hasta aquí y del que nos sentimos orgullosos. Es el modelo de vida mediterráneo y es el modelo de convivencia mediterráneo. Por eso este gobierno apuesta por el pequeño comercio de Andalucía como elemento sustancial de nuestro modo de vida, de nuestro modo de convivencia y de nuestro modo de entender el día a día en las relaciones humanas. Pero también lo apoyamos porque el pequeño comercio es el elemento central de nuestra estructura económica, de nuestra estructura laboral. Cuando hablamos en Andalucía de comercio, hay aproximadamente 165.000 establecimientos comerciales en Andalucía. De esos 165.000 establecimientos comerciales, el 60% no tienen asalariados. Es decir, el 60% es economía familiar, son autónomos. Esa es la realidad fundamental de la estructura comercial de Andalucía. El otro 20% tiene menos de 3 trabajadores. En total, el 98% del sector comercial de Andalucía tiene menos de 9 trabajadores. Por tanto, cuando se habla del sector comercial, estamos hablando de eso. Esa es la realidad económica, la realidad empresarial que subyace debajo del gran término del sector comercial de Andalucía. Y porque esa es la realidad que subyace debajo del sector comercial de Andalucía, es por lo que este gobierno apoya fundamentalmente al pequeño y mediano comercio. Porque estamos apoyando al 98% del sector comercial de Andalucía. Porque estamos apoyando, además, al 98% que es el que genera más empleo y empleo de mejor calidad en el sector comercial de Andalucía. Y porque estamos apoyando, además, al sector comercial que el beneficio que obtiene, cuando lo obtiene, en su actividad económica, lo reinvierte en el negocio, lo reinvierte en el municipio, lo reinvierte en el territorio. No hay fenómenos de deslocalización en el pequeño comercio. No hay fenómenos de especulación en el pequeño comercio. Es un pequeño comercio asentado en el territorio, asentado en el municipio, hoy, y que quiere seguir estando asentado en el territorio y asentado en el municipio mañana y el año que viene. Por eso este gobierno nunca ha sido neutral a la hora de enfocar la política comercial. Ni nunca se ha puesto de perfil, ni nos vamos a poner de perfil a la hora de enfocar la política comercial. Es un gobierno que desde el primer momento que yo tuve la oportunidad, en nombre de Izquierda Unida, de asumir la responsabilidad de la Consejería de Turismo y Comercio, dijimos que lo hacíamos convencidos de que un gobierno de estas características tenía que tomar partido por el pequeño comercio y tenía que tomar partido por los autónomos y que tenía que tomar partido por el negocio familiar. Y todo lo que hemos hecho en esta legislatura va encaminado en esa filosofía y va encaminado a ese objetivo. Cuando hemos planteado recursos de inconstitucionalidad contra las políticas del Partido Popular que iban dirigidas y van dirigidas a apoyar a los grandes formatos comerciales, lo hemos hecho porque defendemos al pequeño comercio, no porque tengamos una voluntad de confrontar con el gobierno central, porque defendemos al pequeño comercio de Andalucía. Cuando hemos puesto en marcha iniciativas para restringir la apertura en domingos y festivos a los grandes formatos comerciales, no lo hemos hecho porque estemos en contra de ningún formato comercial, ni porque estemos en una política de confrontación con el gobierno central. Lo hemos hecho porque apoyamos al pequeño comercio de Andalucía y porque apoyamos a la economía familiar de Andalucía y porque sabemos que en un mundo competitivo y en un sector tan competitivo como el sector comercial, no es verdad que todos los agentes que intervienen en el sector comercial estén ni están en igualdad de condiciones para acceder al mercado. No es verdad que en este momento los grandes formatos comerciales tengan las mismas oportunidades para competir que el pequeño negocio de Sanlúcar. No es verdad.
y porque no es verdad eso, apoyamos y ponemos desde la consejería instrumentos para facilitar que el pequeño comercio pueda competir en condiciones no de igualdad, cercanas a la igualdad con los grandes formatos y las grandes multinacionales del sector. Esa es la política que ha seguido este gobierno y es la política que quiere seguir siendo y haciendo. Y en esa filosofía y en esa actuación se enmarcan los centros comerciales abiertos. Los centros comerciales abiertos que se pusieron en marcha en el año 2010 en Andalucía, que fuimos pioneros, por lo tanto en este ámbito estamos manteniendo políticas que se iniciaron con anterioridad en Andalucía. Los centros comerciales abiertos es precisamente esa filosofía de que el pequeño comercio tenga instrumentos para competir con los grandes formatos comerciales. Y tenga instrumentos para competir en diseño, tenga instrumentos para competir en política de imagen, tenga instrumentos para competir a la hora de poner en marcha iniciativas para fidelizar al cliente, tenga instrumentos para competir a la hora de poder acceder al comercio electrónico, tenga instrumentos para competir a la hora de poner en marcha ofertas atractivas para el conjunto de los visitantes y de los ciudadanos. Esa es la filosofía de los centros comerciales abiertos y por eso es importante todo el trabajo que ASINPA ha hecho aquí en Sanlúcar para que hoy Sanlúcar también pueda contar con un centro comercial abierto. Un centro comercial abierto que parte de una premisa imprescindible: el asociacionismo del pequeño comerciante para poder competir, para poder hacer frente a los retos de una economía cada vez más globalizada y de una gran superficie y de uno de los grandes formatos comerciales que tienen grandes instrumentos a la hora de poner en el mercado sus ofertas y a la hora de poner en el mercado sus productos. Para competir ante esta realidad no caben los lamentos, y para competir ante esta realidad no cabe la flagelación. Para competir, el instrumento fundamental es asociarse. El instrumento fundamental es poner en el mercado productos competitivos. El instrumento fundamental es poner en el mercado recursos competitivos. Y eso solo se hace desde la asociación. Solo se hace desde el asociacionismo. Solo se hace desde el objetivo de mancomunar recursos, de mancomunar esfuerzos para multiplicar resultados, para priorizar y para optimizar los recursos disponibles. Por eso quiero felicitar a la asociación por todo el trabajo desarrollado, al ayuntamiento, por el apoyo y por el impulso realizado, porque sin ese esfuerzo, sin esa ilusión, hoy no estaríamos aquí. Y el sector comercial de Andalucía no tendría la dinámica y la impronta y el empuje que en este momento tiene. Porque también tenemos que decir que todas estas políticas que estamos impulsando desde el gobierno de Andalucía y toda esta ilusión que los comerciantes de Andalucía ponen día a día para abrir las persianas y para no cerrarlas al día siguiente, está dando resultados. Y está dando resultados a pesar de las dificultades. A pesar de vivir una crisis absolutamente complicada, con unas consecuencias nefastas para los trabajadores, para los consumidores, para los ciudadanos. Si hay un sector que depende de la capacidad de consumo, es el sector del comercio. Si hay un sector que depende de la renta familiar disponible, es el sector del comercio. Y qué duda cabe que esta crisis ha tenido efectos perniciosos en el consumo y en la renta familiar disponible del conjunto de los ciudadanos. Pues bien, a pesar de esa realidad, a pesar de esos años difíciles que hemos vivido en el sector comercial, tenemos que decir que la provincia de Cádiz en el 2013 había más establecimientos comerciales que en el 2010. En la provincia de Cádiz en el 2013 había 17.638 empresas comerciales, 221 empresas comerciales más que en el 2010. Y a pesar de todas esas dificultades objetivas que han existido y que siguen existiendo, en el año 2014, en la provincia de Cádiz, habéis conseguido el sector comercial fundamentalmente que haya un 2% más de afiliados a la seguridad social en el sector comercial. Y a pesar de todas esas dificultades, habéis conseguido en el año 2014 que en la provincia de Cádiz haya prácticamente un 3% menos de trabajadores inscritos en la oficina de empleo en el sector comercial. Por lo tanto, quiero decir que los esfuerzos dan resultados y que el sacrificio, la ilusión y el empeño que le ponéis para sacar adelante vuestros negocios
y para sacar adelante vuestra actividad económica da resultados, y que modestamente las políticas que impulsamos desde el Gobierno de Andalucía ayudan al trabajo y al esfuerzo y a la ilusión que ponéis día a día para desarrollar vuestra actividad. Quiero decir que nuestra hoja de ruta para el futuro va a seguir siendo la misma: apoyar al pequeño comercio de Andalucía, no ponernos de perfil, sino tomar partido por el pequeño comercio para hacerlo más competitivo, para ayudarle a ganar cuotas de mercado, para ayudarle a crear empleo y para ayudarle a crear empleo de calidad. Para eso hemos impulsado el Plan de Reactivación Comercial de Andalucía, un plan para el cual tenemos previsto en torno a los 100 millones de euros de presupuesto y que ha surgido de las aportaciones, de las propuestas, de la iniciativa del propio sector comercial de Andalucía, y que creemos, estamos convencidos, que va a ser un instrumento que va a ayudar para que cuando salgamos de esta crisis profunda en la que vivimos, el sector comercial de Andalucía, el pequeño comercio de Andalucía, tenga más instrumentos y más posibilidades para mejorar sus resultados, para ser más competitivos, para mejorar el número de empleos y la calidad del empleo creado. Quiero decirle que también en esta misma filosofía estamos ya elaborando, está prácticamente elaborada la orden de subvenciones para ayuntamientos y centros comerciales abiertos del año 2015. Esperamos que en marzo de este año esté publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y quiero decir también que en este objetivo estamos trabajando para conectar el turismo con el comercio, para que el pequeño comercio, para que los centros comerciales abiertos de Andalucía sean un atractivo turístico más que ofrecemos en nuestra tierra. Y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar con el recién creado Centro Comercial Abierto de Sanlúcar para optimizar al máximo las posibilidades y para que todos los recursos comerciales que el centro comercial pone a disposición de todos los vecinos y de todos los visitantes se convierta en un recurso turístico más para ser competitivo y para mejorar los resultados. Estamos en una bodega que es un magnífico lugar para realizar este acto y para enmarcar estas palabras, porque estamos también trabajando a fondo para que las bodegas de Andalucía sean un recurso turístico más que ofrecer a los visitantes, en el marco de una de las líneas fundamentales del Plan de Calidad Turístico de Andalucía 2014-2017, que es el turismo industrial. Presentaremos en Fitur la agenda del turismo industrial en la provincia de Cádiz y trabajaremos, estamos trabajando en el conjunto de Andalucía, no solo en Cádiz, para que la bodega sea un recurso turístico de primer nivel, para que el ámbito de la actividad turística sea una actividad más para complementar la explotación económica de la bodega de Andalucía. Y en ese ámbito estamos trabajando también en una nueva ley de comercio interior de Andalucía. Una ley de comercio interior de Andalucía que esperamos se apruebe en el pleno del Parlamento que va a celebrarse el día 10 y 11 de febrero. Y esa ley de comercio establece algunos elementos, voy a centrarme solamente en uno porque me parece importante en los momentos en los que vivimos. Vamos a poner de nuevo en Andalucía los periodos de rebajas obligatorios. Un periodo en verano y un periodo en invierno, como siempre había existido en Andalucía, porque creemos que esos periodos de rebajas regulados son instrumentos que benefician al consumidor, porque le dan garantías de los productos que se venden y que se ofertan como rebajas. Y es también un instrumento que favorece al pequeño comerciante, porque puede competir en condiciones parecidas a la igualdad con otros formatos comerciales, precisamente cuando los periodos de rebaja están regulados. Porque cuando no están regulados, es imposible competir en condiciones de igualdad. Cuando escucho a veces algunas intervenciones y algunas opiniones que hablan de que defienden la libertad de competencia y que precisamente para defender la libertad de competencia ponen en marcha políticas desregulatorias, los que dicen eso lo que están defendiendo es que el pez grande se coma al pez chico. No defienden la libertad de competencia, defienden los oligopolios en el sector comercial. Lo mismo que han defendido los oligopolios en otros sectores económicos estratégicos de la economía española. Para defender la libertad de competencia, que nosotros la defendemos, hay que garantizar que quien compite esté en condiciones de igualdad.
y para que en el sector comercial el pequeño y el grande compitan en condiciones semejantes a la igualdad, es imprescindible que desde el Gobierno de Andalucía, desde las administraciones públicas, se les dé instrumentos para poder competir en esas condiciones de igualdad. Creemos que los periodos regulados de rebaja es un instrumento que favorece la capacidad del pequeño comercio para competir en condiciones de igualdad con otros formatos comerciales. Por lo tanto, para finalizar, felicitar a los comerciantes Sanlúcar, a los comerciantes adheridos a la asociación, que me decía el presidente que eran 375, creo recordar, animarle a seguir trabajando para que sean más los comerciantes que se adhieren, para que sea una realidad que todo el pequeño comercio de Sanlúcar esté asociado y esté organizado para defender sus intereses, animar al ayuntamiento a seguir trabajando en esta dirección y en esta línea de colaboración. Quiero decir que el Gobierno de Andalucía y esta consejería será un aliado permanente del ayuntamiento y de la asociación de comerciantes para conseguir los objetivos y para multiplicar los resultados. Por lo tanto, felicidades, muchas gracias y muchos saludos.